Bueno, felicidades para Twitter que cumplió sus 10 años de historia, ¿eh? La red de los 140 caracteres incorporó una nueva forma de construir vínculos virtuales. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman definió a Twitter como la trampa de nuestra era. Claro, para el autor de Modernidad Líquida, en una época en la cual todo lo que era sólido se licuó y los acuerdos son temporales y válidos solo hasta nuevo aviso, Twitter es el reflejo del repliegue del individuo posmoderno, ¿no? En el cual las redes no sirven para unir, sino, de acuerdo al autor, todo lo contrario, sirven para encerrarse en una zona de confort, en donde el único sonido que oyen los usuarios es el eco de su propia voz, y donde lo único que ven son los reflejos de su propia cara. Símbolo de nuestro tiempo, Twitter está en crisis en su 10º aniversario. Su número de usuarios está estancado y perdió la mitad de su valor de mercado desde que comenzó a cotizar en bolsa allá por noviembre del 2013. Ahora, para analizar si Twitter fue un agente de cambio en la dinámica social y política de estos tiempos, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Entrala, director de 101, la agencia de publicidad especializada en estrategia digital y creadora de, nada más y nada menos, @pontifex, que es la cuenta de Twitter del Vaticano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gustavo Entrala. Magdalena Higienes lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien, Magdalena. Muchísimas gracias. Muy alegro. Felices Pascuas. Igualmente. Muchas gracias. Y ahora, bueno, empezamos entonces bien directo como es Twitter. ¿Cómo cambió Twitter la forma de comunicación social en estos últimos 10 años? ¿Cree que, tal como asegura Bauman, es un espejismo un tanto narcisista en el que existe la ilusión ficticia de pertenecer a una comunidad? Bueno, yo creo que Twitter es un medio y los medios pueden usarse para fines muy diversos, ¿no? Bien es cierto que cuando se usa Twitter, el efecto del retuiteo, ¿no? O sea, de que alguien tuitee tu mensaje o diga que le gusta tu mensaje, sí, provoca un efecto muy placentero, o sea, porque te sientes como reconocido, ¿no? Por la red. Y eso, en el caso de personas que sean muy adictas a Twitter, puede provocar, como pasa con cualquier otra red, pues puede provocar que te enganches, ¿no? O sea, que te hagas adicto a ese efecto. Pero yo creo que Twitter ha tenido beneficios muy grandes para la comunicación pública, sobre todo en el sentido de dar información en tiempo real sobre cosas que están pasando, y sobre cosas que están pasando no a nivel de organizaciones, ¿no? Sino a nivel de personas que sufren un terremoto o que ven algo por la calle, en fin. O sea, que tiene usos muy, muy variados. Sí, buen día, Alejandro. Soy María Laura Viñolo desde París. Muy buenos días. Perdón, no Alejandro, Gustavo. Sí, quería preguntarte días. También, tanto Twitter como otras redes sociales han creado esta ilusión de conexión con los otros, en la cual sienten que pueden gerenciar su comunidad de amigos o seguidores y genera un impacto por la repercusión que puede tener lo que se publique. Y tanto en un usuario, una empresa o un medio de comunicación, su éxito empieza a medirse o a depender de la cantidad de seguidores, de un me gusta o no me gusta en el Facebook o de que retuiteen su mensaje. ¿Estos son parámetros reales o son una trampa? ¿No encontrar el eco virtual del otro lado se convirtió en un sinónimo de éxito o de fracaso? Yo creo que representa un índice de la popularidad que una persona o una idea tiene en un determinado ámbito sociológico, ¿no? O sea, que me parece que Twitter es un medio más dominado, o más en el que está presente más la gente activa, periodistas, activistas, políticos, famosos, etcétera, ¿no? Mientras que otras redes sociales tienen otro tipo de personalidades. En el caso de Twitter, efectivamente puede ser un arma de doble filo. Porque decía, por ejemplo, John Mayer, ¿no? Este cantante americano, que es muy popular allí, que él dejó de usar Twitter porque le angustiaba profundamente la reacción que tenía la gente a las cosas que él decía. Porque es una reacción muchas veces incendiaria, es una reacción, o la falta de reacción incluso también puede ser para un artista o para un personaje público, puede ser un problema. Y él decidió centrarse en su música, centrarse en sus shows en directo y dejar de usar Twitter, ¿no? Porque vio que era perjudicial para él. Ahora, Twitter también
cambió la forma de comunicación en la prensa. Ahora el mensaje debe ser al instante, en pocas palabras, de impacto. ¿Es posible lograr todos estos requisitos y al mismo tiempo jerarquizar el sentido y el valor de la información? ¿Tú crees que forzar la síntesis, la inmediatez y el rumor degrada el mensaje, el diálogo, el rigor del periodismo? Hombre, el hecho es que los periodistas han sido los primeros promotores de Twitter. Algo tiene esta herramienta cuando se ha convertido en el cauce de intervención de los políticos, del Papa, de muchísimas personalidades, ¿no? Y de muchos periodistas. Entonces, la síntesis tiene algo muy bueno, que es que te fuerza a ser muy creativo para poder decir mucho en muy poco espacio. Y yo creo que en ese sentido es un reto positivo. O sea, la capacidad de decir pocas cosas muchas cosas en muy poco espacio. Pero luego, yo digo una cosa, ¿no? Que es que Twitter es el verdugo del contexto. O sea, que cuando tú... Es una buena decisión. Porque sin contexto, una cosa que una persona dice en un momento dado, no se puede interpretar bien. O sea, cualquier frase que alguien diga puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? Y ahora es interesante una cosa, en España está pasando algo, que es que hay una crisis dentro de un partido político que se llama Podemos, que es el partido nuevo, ¿no?, que ha irrumpido en la escena política, y ahora tenemos una crisis y uno de los dos líderes del partido lleva varios días sin tuitear nada. Y ese se ve como el síntoma más claro de que hay una crisis. Ah, qué interesante. Es interesante. Estamos conversando con Gustavo Entrala, nada menos que el creador de @pontifex, que es la cuenta de Twitter del Vaticano. Ahora, ¿por qué, si está este furor de esta red creada en marzo del 2006 y que todos consideran que es la red social más influyente, ¿por qué Twitter, cree usted, ha entrado en crisis y está perdiendo interés? Y quiere además simplificar la compañía para ganar nuevos usuarios. ¿Cree que Twitter finalmente se va a reciclar? ¿Hacia dónde?